Bueno, pues buenas tardes a todos, soy Traxum, bienvenidos al segundo capítulo, segunda semana de Yes, Your Grace, sí, mi señor. Y vamos a ver qué nos contamos, ¿no? Vamos a empezar aquí convocando al general, que recordemos que lo mandamos a ver qué demonios estaba pasando en la villa, ¿no? Que había una especie de tíos malvados o unas bestias, no sé, algo muy raro. Vamos a ver qué nos cuenta. Mi señor, no hay señal de los monstruos. ¿Vale? Sí que encontramos algunos bandidos. Estaban saqueando la villa. Bueno, eso tiene bastante más sentido. Dicen, por las señales que hay, ¿no? En plan, las cabezas rojas, no sé qué. Dicen, ¿es el estandarte de Radovia? ¡Ojo! Pensé que solo lo podías encontrar en los libros y en los manuscritos viejos. ¿Vale? Pues parece que aquí hay uno también. Cuéntame. ¿Por qué estás ahí? Ah, vale. Parece que viene con uno, ¿no? Sí, o sea, estos dos van juntos, ¿no? ¿Qué estás haciendo con tus hombres cerca del pueblo? Pues simplemente estamos viviendo. Algunos lo llamarán saqueo, pero yo lo llamaría duro trabajo. ¿Por qué llevas ese estandarte? ¿Eres de Radovia? Tu hombre tiene razón. Radovia es mi hogar. Y será tuyo pronto. ¿Quién es tu líder? ¿Tienes un rey? ¿O sois simplemente unos bárbaros ladrones? Somos gente libre. No nos arrodillamos ante rey o señor. Palabras vacías para alguien que está atravesando otro país. Vacías y estúpidas. He oído suficiente. No podemos permitir a estos bárbaros estar en nuestras tierras, saqueando y asesinando inocentes hombres. No hay cuestión de que la justicia debe ser hecha con este. Ejecutarlo. Meterle en la mazmorra o mostrarle misericordia. Pues a ver, aquí tengo mis dudas. O sea, no creo que ejecutarlo o tirarlo a la mazmorra traiga nada bueno, ¿sabes? Y quizá nos pueda ayudar en el futuro, ¿sabes? El problema es que está asesinando gente y tal, ¿no? Pero bueno, no sé, vamos a mostrarle piedad, tío. Me la juego. Vuelve por donde has venido y no vuelvas a aparecer por aquí. La siguiente vez no seré tan generoso. Puede que no seas tan tonto como pienso, ojo. Debería ver a Aurelia para hablar de esto. Bueno, tenemos a un banquero. Aunque parece que Audrey nos quiere decir algo. ¿Qué sacas de esto, Audrey? ¿Radovianos aquí? ¿Cómo han podido atravesar las montañas? ¿Por qué amenazarían una guerra? Son un montón de cuestiones. Pero necesito respuestas, Audrey. Quizá están huyendo de una guerra, ¿sabes? Y al ser refugiados nos pueden ayudar a nosotros cuando la guerra llegue hasta nuestro reino, ¿sabes? Perdóneme, Su Alteza. Estoy simplemente pensando. Debería ser razonable empezar a renovar algunos tratados antiguos. Hablar con antiguos amigos, ver si nos pueden echar un cable. Con estos recursos actuales, una guerra seguramente acabaría en derrota. Haré algunas preparaciones. Volve. Pues venga, vamos a hablar con el banquero. Estoy representando al banco de Florentini, mi señor. He oído que tu tesoro ha visto mejores tiempos, pero estoy aquí para ayudar. ¿Puedo prestar dinero? ¿Puedo pedir prestado recursos? ¿O cómo funciona esto? Bueno, a veces es duro ser rey y tenemos que hacer lo mejor para ayudar. Ofrecemos rápidas y fáciles soluciones para darte una fuente de dinero o recursos de lo que sea que estés en necesidad. Bueno, la verdad que nos vendría bastante bien de dinero. El dinero, pero bueno, nos ofrecerían 50 euros de recursos siempre dispuestos para nuestro uso. ¿Vale? A cambio de un impuesto de, bueno, una... Sí, ¿no? Un impuesto. Dependiendo del tipo de... del préstamo. Bueno, pues no vamos a tener ningún préstamo ahora. No me gusta hacerlo, vamos.
Solo podemos hacer un préstamo a la vez, ¿no? Y hasta que no lo paguemos, no nos pueden dar otro. El primer préstamo está libre de carga. Solo pagarás de vuelta lo que has pedido. O sea que si pedimos prestado 60, 50 € tendremos que pagar 60. En el primer caso no, solo tenemos que pagar 50, pero bueno. Esto es todo por ahora. En fin, el Blanco de Florentini siempre estará dispuesto de ayudarte. Lord Sully está aquí, nuestra hija. Traigo novedades, padre. Azalia se ha escapado durante la última noche. Vale, pues la conseguí traer de vuelta y pareció un poco borrachilla. Vale, le quise preguntar dónde había estado, pero no quiere contarme nada. Mis dos hermanas hablan entre ellas todo el tiempo. No creo que se piensen que no me doy cuenta. Azalia se fue a una boda, se puso borracha y de repente soy la mala. Vale, se fue a la boda esta de los campesinos, entiendo, ¿no? Bueno, mejor que hable con Azalia sobre esto. Las chicas me vais a volver loco algún día de estos. Bueno. El campesino. Mi señor, mi querido hijo, no está en ningún lugar. Es bastante tonto, pero sigue siendo mi hijo. Debería... Le pido ayuda para ayudarme a encontrarlo. ¿Hay alguna posibilidad de que puedas hacer algo? ¿Le puedo dar dinero? Nuestro general estará intentando buscarle durante 2 semanas. Y lo siento, pero no te puedo ayudar, que es lo que vamos a hacer. No quiero mandar al general ni me quiero quedar sin dinero. ¿Vale? Mi señor, por favor. Te puedo pagar. He conseguido unir una pieza de oro. Que no, que no. E intenta encontrarle por ti mismo. Oh, perdemos popularidad. No estoy seguro si los hombres o el dinero deben hacer alguna diferencia. Tu hijo debería estar en cualquier lugar. Lo encontraré yo mismo, ¿no? Se va a morir o algo así, ya verás. En fin, hay un señor, Lord Eton. Azalia. Intervención divina. Bueno. Vale, vamos a hablar con Lord Eton. Mi nombre es Eton, soy el señor de Branca, mi señor. Voy a hablar tan claro como sea posible. Alguien ha secuestrado a mi hija y esperan que pague 12 de oro para devolverla. La cosa es que sé dónde la están teniendo. He planeado todo, solo necesito tu general. ¿Veis? Pues aquí podemos hacer uso al general para echarle un cable a este hombre, ¿no? Así que menos mal que no le hemos hablado antes. Así que vamos a mandarle al general. Venga, vamos a echarle un cable. Dice, o le podría pagar la liberación, pero el cabrón quiere que se la pague yo, ¿sabes? El tonto lava. Vamos a mandar al general a ayudarle, ya que le hemos dejado antes. Lo tenemos 2 semanas fuera, ojo. ¿Vale? Pues ya que lo ha preparado todo, ¿sabes? Pues... Vale, nos lo agradece y tal y cual. Y estas... Plumas. Dice que los pájaros traen mucho ruido. Pietro. Mi señor, temo por mi vida. Creo que alguien está intentando acabar conmigo. ¿Qué está pasando? Creo que alguien me está siguiendo, me quieren muerto. ¿Quiénes son ellos? ¿Cómo lo voy a saber? No he hecho nada. Mejor me voy. Ok. Venga, pues nos levantamos. Y bueno, vamos a ver qué faenas tenemos por el castillo. En fin, curioso. Bueno, hoy en el muro del castillo no tenemos nada. Vamos a los jardines. Supongo que estará aquí nuestra hija, ¿no? Tenemos que hablar con ella. Azalia que se escapa. Se ha escapado a la boda. Sí, padre. Así que hubo una boda en la villa. He oído que una buena boda, la villa, fuera de los muros. Considerando los recursos que gastaste en ayudarles, definitivamente dije que tenía que ir. ¿Cómo sabías esto? Ah, vale, que no nos lo quiere contar directamente que estuvo, ¿no? Lord Surya me ha contado lo que pasó,
¿Cómo podría yo saberlo? Ah, por supuesto, Zedani. Estaba preocupado por ti. Tengo mucho en mi cabeza. Tienes muy poco cuidado, Asalia. Estoy preocupado por ti. No me podría perdonar si te pasase algo. No hay necesidad de preocuparse. Nada va a suceder. ¿Sabes lo que hay ahí fuera? ¿Qué te pasa si alguien encuentra a una princesa en el pueblo? Borracha, los borrachos, los matones. Nada pasó, padre. Iba vestida diferente. Tuve cuidado, no soy estúpida. Eso es lo que hago. Lo único que quise era divertirme un poco. Rosué dijo que te emborrachaste. Eso es mentira. ¿Sé lo que estoy haciendo? Tengo cuidado de mí mismo. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Maldita Lursulia. Desde que hizo 13 años piensa que la vas a hacer casarse con algún gordo, estúpido príncipe, y que le enviarás a otro castillo. Si intenta ser una rata tan molesta, quizás sea lo mejor. Eso es por lo que está actuando tan raro últimamente. Supongo que es por eso. Ni siquiera cambia el hecho de que justo, o sea, si me enfada ella. Y tampoco cambia el hecho de que la estás llamando, la estás insultando, ¿no? Quedas castigada dentro del castillo. Nada más de visitas al mercado. ¿Y qué debería hacer metida dentro de estas malditas murallas? Maldita Lorsulia, le enseñaré una lección. Basta con los nombres. Mejor voy a hablar con Lorsulia. Que no sé dónde estará. La verdad. Igual está en las cámaras reales. Bueno, está en la muralla del castillo porque antes no había nada aquí. Vamos para allá. Vamos para arriba. Supongo que estará arriba como antes. Ahí está. Lord Sulio. Oh, eres tú. Asalia me ha dicho lo que te está pasando. Vale, que te estás sintiendo un poco triste últimamente. No tendrás por qué que casarte con un extraño. A ver, puede que lo tengamos que hacer, ¿sabes? O sea, en plan, tenemos que buscar alianzas. Tendrás que casarte en algún momento. Vamos a decirle esto. Eres una princesa y toda princesa necesita un príncipe. Enfadarse y no hablar de esto no ayudará, pero te prometo que lo tomaremos con calma. El tiempo lo dirá. Bueno, a ver, volveremos a hablar. Pues venga, muy bien. Ay, las hermanas, macho. Pero bueno, normal, entiendo que es una preocupación de las princesas medievales que les casen con un gordo. Pues será muy molesto para las pobres chicas, claro. Y aquí estamos en nuestra habitación, no habíamos estado hasta el momento. Tenemos un montón de cuadros. Vale, vamos a hablar con nuestra mujer. Querido. Bárbaros extranjeros nos visitaron esta semana. Han venido los radovianos a Dover. Uno de sus bandidos fue traído al castillo. Radovianos no puede ser. ¿Piensas que esto es por nuestra promesa? Ojo. Puede ser, ¿qué es lo que piensas? 13 años antes, prometimos que le daríamos a uno de nuestros hijos no nacidos a un matón. Beiran se llamaba. ¿Acaso importa? Tras 13 años, un radoviano aparece en nuestro castillo. Estamos malditos. Sí, Lorsulia pronto se convertirá en una mujer y debe encontrar a su marido. Y Beiran, el villano, prometió venir para hacerme cumplir mi promesa. ¿Qué hay de la bruja? ¿Recuerdas la maldición? No quiero ni pensarlo. Esperemos que sea falso todo. Pero veremos qué pasa con el matón. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Puede que le hayamos prometido la mano de nuestra hija a un radoviano? Con un cuchillo en mi garganta. No sé lo que podríamos haber hecho.
Pensar que nuestra hija se casará con algún bárbaro, de todos modos, no podemos dejar que esto pase. No te preocupes, solucionaremos esto. ¿Qué hacemos ahora? Si Viria alguna vez aparece para reclamar la mano a nuestra hija, espero que nadie le crea. Solo no tenemos que hacer nada estúpido. Y si él aparece con un ejército, un hombre común no podría permitirse un ejército, incluso si nosotros tampoco podemos. ¿Cómo podrían los radovianos llegar hasta Daver? Todo puede ser posible en este momento. ¿Mandaste al bandido a las mazmorras? ¿Le hemos dejado ir? ¿Qué? ¿Qué pasa si entra en nuestras cámaras? ¿Qué pasa si asesina a nuestra hija? ¿Qué pasa si... Tranquila, nadie va a entrar aquí. Beirans quiere casarse con nuestra hija, no asesinarla. ¿Qué tal estás? No lo sé, esto es muy real. ¿Casarse con un príncipe, un señor? Pues sí, pero ¿un matón? No podemos hacer esto. A ver, sinceramente, chicos, si en el pasado prometieron al señor este que casarían a la hija con él, yo creo que lo lógico es llevar a cabo la promesa, ¿no? O sea, yo la casaría, vamos. Eric, estoy aterrorizada. Podremos con esto. Bueno, me quedaré por aquí. Vale, creo que no tenemos nada más que hacer. Tenemos un montón de cosas por aquí. Cámara. Me gustaría echarme la siesta. O sea, vestidura. Ahí es donde Aurelia se pone lista para el día. La hoguera. La chimenea, perdón, está llena de ceniza. Las montañas grises son muy grandes. Agujas. A Aurelia le encanta coser. Pintura de una cigüeña, creo. Son pájaros muy gráciles. Y el espejo que nos dice que estamos cansados o quizá viejos, simplemente. Bueno, pues ahí creo que no nos queda nada de mirar aquí. Y en el castillo creo que tampoco. No. Pues venga, vamos a pasar la semana. Vale, pues... hemos conseguido arreglar el techo de la mazmorra. Tenemos que ir a ver la mazmorra de todos modos, ¿no? Y esto es la popularidad, ¿no? Quizá podríamos pagar el teatro, no, porque no tenemos dinero. Pero tenemos bastantes suministros, vamos a ahorrar, vamos a arreglar el mercado. Venga, aunque recibamos menos recursos esta semana, tenemos bastantes para cesar, ¿no? Venga, guardamos y continuamos, vamos a jugar otra semana más. Ya que esta no ha sido muy larga. Tercera semana de Grebna. Ojo, tenemos un pajarillo. Y pocos peticionistas. Vamos a ver qué nos dice el pajarillo. Querido Eric, hemos cruzado las montañas. Venimos a por lo que se nos prometió. Los dioses nos han agraciado con su fuerza. Beiran, el rey de Radovia. Uf, pues efectivamente viene a por nuestra hija. Así que tiene un rey tras todo. Y donde hay un rey, un ejército sigue. ¿De qué promesa están hablando? ¿Tomar la mano de mi hija? Nunca me lo dijiste, mi señor. No pensé nunca que tuve que tendría que mantener mi palabra. No podemos dejar que los bárbaros tomen el trono. Nuestro tesoro es bajo, pero siempre debemos buscar aliados. ¿Pero serán los bárbaros los que acaban asediando nuestro castillo? No lo tengo yo del todo claro, ¿eh? En plan... igual en vez de ser bárbaros es otro ejército, ¿sabes? O sea, ¿cómo lo podemos saber así de primeras? En fin... haré algo de preparaciones. Estaremos en la cámara de... estaré en la cámara del consejo, mi señor. Yo digo que mi intención es pagar la deuda, pero veremos qué es lo que pasa. Campesino... Mi señor, la injusticia y el hambre atacan a la villa. Los hombres vestidos de negro han venido y tomado nuestros recursos. No queda apenas nada para darle a los perros. Te pido 7 piezas de oro o 5 sacos de suministros. Vale, pues vamos a darle 5 sacos de suministros para tener a su gente que le dé de comer.
Toma, dale de comer a tus hijos, anda. Ganamos algo de popularidad. Que los dioses te favorecerán. Tenemos un mercader y un campesino. Venga, vamos a hablar con ellos. Vengo con una propuesta de negocio, mi señor. Sería interesante siempre mirar quiénes son los que vienen a hablar, ¿sabes? En plan, si sé que es un mercader, probablemente tenga que gastar algo de recursos, ¿no? Necesito 12 de oro para contratar. Bueno, no tengo 12 de oro. Para contratar hombres y comprar recursos para construir una nueva taberna en Branca. Bueno, pues muy bien. La villa está muy bien posicionada, tiene muchos visitantes, pero nunca se quedan mucho tiempo. Una nueva taberna cambiaría esto, pero no habíamos hecho ya una posada, tío. Compartimos los beneficios. Una vez empieza a ganar dinero en el negocio. Pues no sé si me puedo permitir pagar 12 de oro. Le podemos decir que venga en otro momento, porque yo ahora mismo no tengo 12 de oro. ¿Vale? Decimos que venga en otro momento y ya lo haremos. Me gusta cómo suena, pero nuestro tesoro no puede permitirse estos gastos ahora mismo, vuelve en un par de semanas. Vale, hay que acordarse de ahorrar 12 monedas de oro para este tío, entonces. Vamos a hablar con el campesino. Una enfermedad en la villa, joder. Viven en la mierda esta gente, tío. No es nada serio. Bueno, esto es el coronavirus, que no es serio hasta que es serio, ¿no? Pero bueno, hay muchas fiebres y tal, ha venido de na la nada. Parece que es una fuerza oscura. Si no es nada serio, estoy seguro de que puede esperar. Pues es que los últimos días simplemente eran un poco más fríos de lo habitual. Dice, así que bueno, es posible que sea eso, ¿no? Que por eso, porque hay frío, pues la gente se ha puesto malita y ya está. Vale, tenemos bastantes cosas en las cámaras de, el consejo. Vamos para allá. Vale, pues aquí tampoco habíamos estado nunca hasta el momento. Tenemos un montón de cosas. Es mola un montonazo el estilo visual del juego, tío. El pixel art, ¿sabes? Me encanta. Vamos a hablar con Zedani, nuestra hija pequeña. Hola. Cabeza de patata. No. Tengo una cabeza normal. Como una patata normal. Oh, mi señor. Me han dado un logro. Me han dado un logro. Se llama. Escoge un nick para Zedani. O sea, un mote, ¿no? Mi señor. No voy a estar jugando aquí. Siempre digo que no juegues aquí. Pero es la mejor. El lugar más chulo de la fortaleza. Y hay cosas muy buenas aquí. Déjame estar aquí, no romperé nada, te lo prometo. Vamos a decirle que se quede aquí, no pasa nada. No pasa nada si no da mientras no hagas daño a nada, ¿no? Gracias, mi señor. Vale, pues muy bien. Un globo. Me gustaría ver como un mapa. Pero supongo que no nos lo van a enseñar porque tienen que ir como regalándonos poco a poco todos los países que hay y esas cosas, entiendo. Vamos a hablar con nuestro consejero. Mi señor, he contratado a un explorador. Debería decirnos contra lo que estamos lidiando. Mientras tanto, deberíamos invitar al rey Talis. Debería estar disponible para ayudar. Vale, podemos dar clic en la pestaña de aliados para ver nuestros aliados potenciales. Y podemos hablar con los señores cercanos. Sugiero invitar a Talis. Podemos ver detalles de nuestros aliados potenciales. Perfecto. Y esto supongo que es el pájaro con el que podemos mandar una invitación. Pues claramente Talis tiene bastante fuerza, ¿no? Tiene 3.000 de fuerza, parece ser. Vamos a invitarle. Y Talis vendrá a visitarnos dentro de una semana. Con esto deberíamos estar dispuestos a repeler Radovia. No importa con cuántos vengan. Muchas gracias, Audrey. Vale, pues creo que con esto está todo. Aparte que siempre está todo normalmente cuando estas cosas. Así que vamos a pasar la semana. Y ahora sí, vamos a dejar. Bueno, vamos a terminar esto, por cierto. Me gustaría reparar el teatro, sinceramente, pero las cosas como son. O sea, ya. Tenemos que ahorrar el dinero para otras cosas, así que no lo vamos a hacer de momento, ¿vale? Guardamos y continuamos. Y ahora empezará la cuarta semana en Grebro. Pero esto ya lo vamos a dejar para el siguiente capítulo. Así que nada más, gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.